Let's bow our heads now for prayer. Inclinemos ahora nuestros rostros para orar. While our heads and hearts are bowed before God, I wonder how many in here has a request that they'd like God to remember by just lifting up your hand. Mientras nuestras cabezas y nuestros corazones están inclinados ante Dios, me gustaría saber, ¿cuántos aquí tienen alguna petición que les gustaría hacer notoria a Dios con solo levantar sus manos? Hold your request in your heart now as we pray. Ahora mantenga su petición en su corazón mientras oramos. Lord Jesus, thou the fountain, the inexhaustible fountain of life. Señor Jesús, tú la fuente inagotable de vida. Flow through us today, Lord, and cleanse us from all unbelief and all sin. Fluye a través de nosotros hoy, Señor, y límpianos de toda incredulidad y de todo pecado. That we might stand in thy presence now, knowing that there is need among us. Que así podamos pararnos en tu presencia ahora mismo, sabiendo que hay necesidad entre nosotros. We know that we are sinners and not worthy of any blessing. Que sabemos que somos pecadores y no merecedores de ninguna bendición. But then when we think of him who came and took our sins. Pero entonces cuando pensamos en aquel que vino y tomó nuestros pecados. Then when his blood's there, it's not us in the presence of God, it's him. Just our voice through his blood speaking. Entonces, cuando su sangre está allí, no somos nosotros en la presencia de Dios, es Él. Solo es nuestra voz a través de su sangre está hablando. Oh God, then cleanse our hearts from sin and unbelief. Oh Dios, entonces limpia nuestros corazones de pecado e incredulidad. Give to us the desires of our heart, for we truly had these desires to serve you. Concédenos los deseos de nuestro corazón, porque verdaderamente tenemos estos deseos de servirte a ti. And these weakening conditions and afflictions and things of the world that's put upon us sometime to perfect us. We've been told that. En estas condiciones de debilidad y aflicción y cosas del mundo que son puestas sobre nosotros, a veces para perfeccionarnos. Se nos ha dicho, that he said, think it not strange that these trials come. They're only working out for our good and to perfect us and bring us into that place. Que él dijo, no os sorprendáis que estas pruebas vengan. Solamente están obrando por nuestro bien y para perfeccionarnos y llevarnos hasta entrar a ese lugar. These great deserts of experience where a righteous man are molded into saints. Este gran desierto de experiencias donde hombres justos son moldeados hasta convertirse en santos. We thank thee for these experiences, Lord. Nosotros te damos las gracias por estas experiencias, Señor. We would no wise want to do anything contrary to your will. No querríamos de ninguna manera hacer algo contrario a tu voluntad. But we pray, Father, that in this we'll be brought closer to you. Pero rogamos, Padre, que en esto seamos traídos más cerca de ti. When the burdens are so heavy we can't go no farther, then we raise our hands and scream to our Father. Y cuando las cargas son tan pesadas y no podemos caminar más, entonces levantamos nuestras manos y clamamos a nuestro Padre. Then hear from heaven, Lord, heal us, make us well. For the kingdom of God's sake. Entonces, desde el cielo, escúchanos, Señor. Sánanos y restablécenos para el bien del reino de Dios. Bless thy word this morning, Lord. Thy word is the truth. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor. Tu palabra es la verdad. We've assembled here now in the church. Y ahora nos hemos congregado aquí en la iglesia. We pray for Brother Neville and for Brother Capps and Brother Collins. Rogamos por el hermano Neville y por el hermano Capps y por el hermano Collins. And all the rest of the ministers and the trustees, deacons, and all the laity and the strangers in our gates. Y por todos los demás ministros y los síndicos, diáconos, y todos los laicos, y por los extraños que están en nuestras puertas. May this be a day that we'll long remember because of your presence. Haz que este sea un día que recordemos por mucho tiempo debido a tu presencia. We're here under great expectation this morning, Lord. Just momentarily notice, call together. We feel that it's for a purpose. Señor, estamos aquí bajo gran expectativa en esta mañana. Hemos sido llamados a reunirnos repentinamente por un aviso. Sentimos que es para un propósito. May your purpose be achieved, Lord, for we ask it in Jesus' name as we submit ourselves. Amen. Haz que tu propósito sea realizado, Señor,
porque lo pedimos en el nombre de Jesús, mientras nos sometemos. Amén. Tabernáculo Branham, miércoles 28 de diciembre del 2022. Amado rebaño local, me gustaría tener la comunión de nuevo en nuestros hogares en la víspera del año nuevo, el 31 de diciembre, las instrucciones de cómo tener el vino y cómo preparar el pan de la comunión se pueden encontrar en los enlaces de abajo. Se enviará próximamente un enlace para descargar el audio del servicio y estará disponible en nuestro sitio web en español. O puede escuchar el audio del servicio desde la aplicación LatLine en inglés. Para los locales del área de Jeffersonville, pueden recoger el vino de la comunión en la carpa de BGR el viernes 30 de diciembre entre la 1 de la tarde y las 4 de la tarde. El sábado 31 de diciembre escucharemos La Lucha, sermón predicado el 31 de diciembre de 1962, comenzando a las 5 de la tarde, hora de Jeffersonville. Luego de que el hermano Branham traiga el mensaje del año nuevo, haremos una pausa en la cinta de aproximadamente 10 minutos con alabanza de adoración, mientras nos preparamos para la cena del Señor. Luego, retomaremos la cinta en el lugar donde el hermano Branham comienza el servicio de comunión. En esta cinta, él omite la porción del servicio del lavatorio de pies, el cual también omitiremos. A medida que comenzamos otro año en su servicio, dediquemos de nuevo nuestras vidas a Él. Primero, escuchando la palabra y luego participando de su cena. Qué preciosa oportunidad tenemos una vez más de hacer de nuestros hogares un santuario para dar la bienvenida al Rey de Reyes para que venga y se una con nosotros. Dios les bendiga. El hermano José. Thank you.
Oh God, let us see a coming year. Oh Dios, permítanos ver el año venidero. Let us see a coming year till our hearts will not be satisfied with a church denomination or a creed, with a handshake or so-called religion. Permítanos ver el año venidero y que nuestros corazones no estén satisfechos con una iglesia denominacional o un credo, con un estrechar de manos o una así llamada religión. Let us not be satisfied till we feel the miracle working power in God taking the in our own hearts, taking the world out and forming Christ. Que no estemos satisfechos hasta que sintamos el poder de Dios que obra milagros obrando en nuestros corazones, sacando el mundo y formando a Cristo. Now not tonight and tomorrow start doing something else, but grow in him up to his stature. Ahora no que sea esta noche y mañana comenzar a hacer otra cosa, sino crecer en él hasta su estatura. We grow up to him until we meet him. Crecemos en él hasta encontrarnos con él. Let's bow our heads. Inclinemos nuestros rostros. Room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. Our Heavenly Father, with humbleness of soul and spirit, hoarse in my voice. Nuestro Padre Celestial, con humildad de alma y espíritu, ronco de mi voz. And these few cut up or broke up words, Lord, I pray that you'll take them and patch them together, not knowing how to do it, but just saying what come in my mind. Y estas pocas palabras cortadas y quebradas, Señor, yo ruego que tú las tomes y las unas, no sabiendo yo cómo hacerlo, pero simplemente diciendo lo que se me venía a la mente. Place it down in the heart of every person and let them see and believe it with the attitude that it was presented. Colócalo profundo en el corazón de cada persona y permíteles verlo y creerlo en la misma actitud en que fue presentado. Father, it'll make reasonings for them. It'll bring Christ to them. Y Padre, les parecerá razonable, les traerá a Cristo. Bless us tonight, Father. We wait acting upon the word of God. Bendícenos esta noche, Padre. Esperamos poniendo por obra la palabra de Dios. Bless these brothers, Lord. Forgive me, Father, for taking some of their time. Señor, bendice a estos hermanos. Perdóname, Padre, por haber tomado algo de su tiempo. I pray that you'll anoint them with the Holy Ghost in such a way that the power of God will fall through the building here and sinners may come to the altar and weep their way to Calvary. Yo ruego que los unjas con el Espíritu Santo en tal forma que el poder de Dios sea derramado aquí en el edificio y que pecadores vengan al altar y con lágrimas lleguen al Calvario. And the sick will be healed and great signs and wonders will be done and we'll see the miracle working power of the living God. Y que los enfermos sean sanados y que se obren grandes señales y maravillas y veremos el poder del Dios viviente que obra milagros. We wait for that, Father, in Jesus' name. Amen. Esperamos en eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Praise the Lord. You love him? Alabado sea el Señor. ¿Le aman? If God be with us, let's see his sign. Si Dios está con nosotros, veamos su señal. Where is the sign of the Messiah? That's the same yesterday, today, and forever. ¿Dónde está la señal del Mesías, el cual es el mismo ayer y hoy y por los siglos? If that Messiah is the same, he'll have the same sign. Si ese Mesías es el mismo, tendrá la misma señal. Where is he at? ¿A dónde está él? What organization does he belong to? ¿A qué organización pertenece? What organization can we go join up with and find the Messiah, his sign? ¿A qué organización podemos unirnos para hallar al Mesías y su señal? What house can we enter to find him? Think of it. ¿A qué casa podemos entrar para hallarlo? Piénsenlo. Perdone, hermano Neville.
nos dice Cristo. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Sus discípulos allá fueron a desembarcar. Cuando el maestro convidóles a cenar, del fogón Jesús sacó pan y peces que alistó. Como nadie sus deseos él los llenó. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. El cordero de llevar a su esposa en bodas ya a su lado en el cielo a morar. ¿Quién va a estar ahí? Qué glorioso ha de ser santos miles juntos ver. Con Jesús irán por siempre a gozar. Vengan todos, dice Cristo, a cenar todos. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Vengan todos, dice Cristo. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Vamos a aplaudirle. ¿Han venido a cenar en esta noche? A cenar de la palabra. Amén. ¿Quién está bajo expectativa? A cenar. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. El último verso nuevamente. Cordero ha de llevar su esposa en bodas ya, a su lado en el cielo a morar. Qué glorioso ha de ser santos miles juntos ver. Con Jesús irán por siempre a gozar. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Una vez más. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Gloria al nombre del Señor. Gloria a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Te amamos, Señor. Estamos sentados juntos en lugares celestiales. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a decirle que lo amamos, pero en realidad, digámosles, digámoselo a Él. Venga a cenar. La mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puede siempre festejar. Todo el tiempo. Que toda la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Vamos a aplaudirle. No tenemos lugar a donde ir. Estamos aquí, ustedes están aquí. Ya estamos aquí. Vengan todos a cenar.
mesa puedes siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Y si a los hambrientos vengan a cenar. Gloria al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Por eso no me pueden tomar asiento. Pensaba en eso. Yo pienso en eso mucho. Como el hermano Branham necesitaba tener confianza. Y cuando él se iba de la iglesia y él sabía que alguien iba a estar allí, que se iba a parar allí, que iba a mantener esa palabra al frente de las personas. Y yo tengo 110% de confianza en mi hermano Samuel de que él va a estar parado sobre la palabra y en este mensaje. Y que va a estar presentándoles este mensaje. Y estamos 100% en la misma página. Ese es este mensaje. Dios te bendiga, hermano Samuel. Y tengo un anuncio que dar, como mayoría de ustedes. De pronto no todos ustedes saben que otro soldado que ha pasado al otro lado en su medalla, ha recibido su medalla. Y era mi suegro, el hermano John Gary. Y él durmió esta Navidad, el año, el día 25 fue a estar con el Señor. Pero qué gran honor. Si yo tuviera que escoger un día en que yo quisiera ir con mi Salvador, sería el mismo día del profeta, que se fue el profeta. Fue muy duro para la familia. Y estábamos pensando en su vida y lo que hizo. Cuando el hermano Gary vivió en Kentucky, él escuchó la voz de Elías un día. Y cuando la escuchó, él dijo, esa es la verdad. Ese es el mensajero, el séptimo mensajero. Y él empacó a su familia, con sus, puso en el carro con el 68, 69, lo subió al carro y condujo acá a Jeffersonville, Indiana, para estar tan cerca a ese tabernáculo y a este mensaje como él pudiera. Y nunca regresó. Nunca se dio vuelta. ¡Qué testimonio para cualquier creyente! Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. ¡Qué testimonio! Yo estoy más que cualquiera agradecido que él se mudó para acá. Pero es poder ver a su familia, a sus nietos. Creo que hay 61 de ellos. Y ver cómo aman el Señor, cómo creen este mensaje con todo su corazón. No hay nada mayor que herencia. Es la medalla de honor. Y para eso es que estamos aquí, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos preparándonos para eso porque todos tenemos que llegar a eso nosotros mismos. Y queremos darle gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, su amor, su apoyo, por la familia durante ese tiempo. Por favor, continúen recordándolos en oración. También escuchamos hoy que también Paul Henry fue a estar con el Señor, creo que ayer. Que él fue a estar con el Señor. Así que queremos recordarlo a él. Ese también es su día de coronación. Esta vida es un parpadeo del ojo, dijo el hermano Branham. Pero para eso es que lo vivimos, para el después, para lo que sigue, el más allá. ¿Qué día el que será? Está más cerca de lo que pensamos. Amén. ¿Qué día en el que estamos viviendo? ¿Qué mensaje? ¿Qué tiempo en el que estamos viviendo? ¿Qué grupo de personas que somos? Nosotros somos la novia de Jesucristo. ¿Quién es la novia del Señor Jesucristo allá afuera en esta noche? Dese usted mismo un aplauso. Gloria al nombre del Señor. Como dice el hermano Branham, nosotros necesitamos ser la gente más feliz sobre la faz de la tierra, porque nosotros reconocemos y vemos exactamente quiénes somos, el tiempo en el que estamos viviendo, las cosas que estamos viendo, las cosas cumplidas delante de nuestros propios ojos, y lo que el Señor ha hecho por esta iglesia, por la novia alrededor del mundo en estos últimos pocos meses, los mensajes que hemos venido escuchando, el absoluto. Oh. ¿Quién allá en este mensaje? En este mensaje, ¿quién es su absoluto? Amén. Y luego él dice, ¿es esta la señal del tiempo del fin, Señor? ¿Pudiera ser esta? Y luego él viene y dice, es alimento espiritual
para la novia del Señor Jesucristo. Y de eso es que estamos festejando y de lo que estamos comiendo. Así que esta noche, en oración por el servicio esta noche, discúlpame, como dije, tengo un poquitico, una pequeña rana en la garganta esta noche. Estaba orando, regresando sobre los mensajes. No sé de ustedes el resto, pero he oído de bastantes de ustedes que regresé y escuché esos mensajes una y otra vez. Porque hay tanto en esos mensajes. Siento que como cuando estoy escuchando a ese mensaje, señores, ¿cómo debe haber sido estar vivo en los días de Daniel cuando los sueños estaban siendo dichos, lo que eran, y profecías? Y él nos dice en ese mensaje desde el principio hasta el fin. Nos dijo lo que iba a suceder, lo que estamos esperando. Y más que cualquier cosa, y todos estos mensajes, lo que él está diciendo es, quédense con las cintas. Eso es lo que él está diciendo, quédense con las cintas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento. Así que leyendo, así cuando ustedes van mirando su pequeña tableta y todo mi mensaje está azul, amarillo, y ya casi no queda nada porque todo significa algo para mí. Él lo va resaltando, así que queremos hacer algo un poco diferente. Ya tengo 7 hojas de citas que quiero leer. Oh, gloria al Señor. Quiero leer algunas de las visiones, revisar, repasar la revelación que hemos oído de lo que Él nos decía constantemente una y otra vez. Y es una carta de amor a la novia del Señor Jesucristo cuando escuchamos esas cosas. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos haciendo lo que ese profeta nos dijo que hacer? Pues eso es lo que queremos hacer. Exactamente lo que ese profeta nos dijo que hiciéramos. No podemos irnos a la izquierda ni a la derecha. No le podemos añadir, no le podemos quitar. Hay que hacer exactamente lo que él dijo que se hiciera. Allí es cuando viene a ser su absoluto. Aquí está el padre asegurándole a la novia que estamos haciendo lo que él nos dijo. Y en esta cinta, supongo que los muchachos están haciendo la cinta, y si sucede que usted consigo lleva la cinta, el que esté escuchando a la cinta, recuerde, si algo es desconcertante para usted, no lo diga a menos de que está en la cinta. Amén. Amén. Él dice, no diga algo contrario a lo que está en la cinta. Pero si es un poquito desconcertante para usted, solamente vaya y busque a alguien que se lo pueda explicar. No, yo los amo a ustedes. Dice, pero si es un poquito desconcertante para ustedes, ponga a sonar nuevamente la cinta. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Escuchen atentamente y estoy seguro que el Espíritu Santo se lo va a revelar a usted. Así que si hay algo que usted no entiende, que es desconcertante, ¿qué hace? Pone a sonar la cinta. El Espíritu Santo se lo va a revelar a usted. Solo vaya a la cinta. Yo no entiendo, Señor. Yo no necesito que alguien me lo explique. El profeta dijo, vaya a la cinta. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Él dice, este grupo que viene aquí bajo este techo y que camina con nosotros en esta ciudad, y esos son todos ustedes los que están escuchando en esta noche, dice que vienen de los muchos estados, y cuando las sombras de la tarde están cayendo, nos da tanto gusto de poder tener un lugar a donde poder venir. ¿Están contentos ustedes de poder tener un lugar en esta noche? Gloria a Dios. Dice, cuando el mundo está tan confundido y que no saben dónde están parados, a nosotros nos da gusto de que el nombre del Señor es una torre fuerte y que los justos acuden a ella y son salvos. Y no es solo tantas palabras, sino una revelación. Amén. Él dice, cualquier revelación que no cuadre con esta revelación
y que traiga esta revelación a vida es la revelación errada. Este mensaje es la revelación. Gloria al Señor. Este que sigue, discúlpeme, es de mis favoritos. Tengo que leerlo. Estoy tan agradecido por una esposa maravillosa y por hijos, y por mi esposa y mis hijos, quien tienen confianza en que yo no les diría algo errado. Que ellos creen. Gloria al Señor. Y yo todavía creo, aún sigo creyendo. Cada vez que ustedes les diga algo, ellos se aferran de eso. Ellos saben que yo no les diría algo errado. Amén. Y yo sigo creyendo eso. Gracias, Señor Jesús. Ahora es tu turno. Ahora es tu turno. No los iba a dejar afuera. Ahora aquí está el regalo para ustedes. Es el turno de ustedes. Para mostrarles cómo Dios lidia con su pueblo. Esto es para todos ustedes. Y esto es para ustedes los que están allá escuchando. Es para todos ustedes que reclaman creer este mensaje. Yo digo esto de todo corazón. ¿Se imaginan el profeta de Dios diciendo esto con todo su corazón? ¡Qué bendición! Yo no sé de ninguna congregación en todo el mundo. Eso es un lugar grande. Una congregación donde yo creo que está el Espíritu de Dios, que en esta congregación que hay diferencias, ninguno está donde debería estar, pero están tan cerca como cualquier otro que yo conozca. ¿Están contentos ustedes por eso en esta noche? ¿De que ustedes están cerca? ¿Están tan más cerca? ¿Y por qué? Porque ustedes se han quedado con la palabra. Amén. Amén. Ustedes no se fueron por panecillos. Oh, Señor. Oh, Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. No se fueron por el camino errado. Luego el hermano Branham va, y no vamos a tocarlas todas, pero me encantaría, pero pues deberíamos ponernos con este mensaje. Yo prefiero mejor oír al profeta Dios oírlo que leer las citas. Dice, el hermano Jackson tuvo un sueño. Dijo, tuve un sueño y allí estaba. Me senté quieto, dice, ¿no es hermoso? Ahí está él. Y él comenzó a contar y dice que vio la visión a medida que comenzó. Dice, soñé que había una gran loma, un monte. Y dice que sobre eso, encima de ese monte, donde el agua había lavado la tierra, dice que había una roca encima de la colina, como encima de la montaña, había una roca. Y el agua la había lavado y había cortado algunas de esta piedra. Y usted estaba parado interpretando esta lectura de esta piedra. Y dijo, todos nosotros, y aquí está como lo puso, los hermanos de Georgia y de todo alrededor, dice, todos estábamos parados juntos, escuchándolo a usted interpretar esos escritos misteriosos que estaban en esa piedra, los escritos. Y dijo, luego usted tomó algo del aire. Algo como una barra de hierro. Algo así, un wrecking. Tenía mucho filo. ¿Y qué sucedió? El cañón Sabino, el profeta de Dios mensajero levantando sus brazos, dijo, la espada del Señor bajó allí y golpeó su mano. Dice que tenía un mango de perlado y que brillaba en el sol y que era un arma de dos filos. Y dice que encajó en mi mano perfectamente. Amén. El cabo era perlado. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Lo siento. Pueden tomar asiento. Oh, eso bendijo mi corazón.
la palabra, la espada del Señor en manos de ese profeta. ¿Qué más podía abrir esa montaña? Solamente esa palabra, esa espada. Y dijo, ¿y cómo lo hiciste? No lo sé. Nosotros sí. Y dijiste, golpeaste la cima de esa montaña y la abriste y le levantaste la tapa. Dice que estaba en forma de una pirámide. Y tú la cortaste y le arrancaste la parte de encima. Ahora eso hace meses y meses y meses antes de que el mensaje de la pirámide fuera predicado. Dice, y allá abajo había piedra blanca, granito. Dice, el sol o la luz nunca ha brillado en esto antes. Mira esto, mira allá adentro y observa esto. Amén. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos haciendo esta noche. Gloria al nombre del Señor. Él dijo, mira esto. Dice, nunca le ha brillado. Dice, cuando todos ellos se pusieron de pie y les dije que miraran eso, entonces todos ellos se fueron a asomar. Pero dice, mientras estaban asomando, él miró en la esquina de su ojo y yo creo que fue, miren, observen. Dice, me fui hacia un lado y me fui hacia el oeste, hacia la puesta del sol. Subiendo una colina, bajando una colina, subiendo y bajando una colina, poniéndome más y más pequeño. Y llegué hasta que quedé fuera de vista. Entonces, cuando lo hice, entonces los hermanos se dieron vuelta después de un rato. Dijo, ¿se desvaneció él? ¿Dónde es que se hizo? ¿Dónde se fue? Y algunos de ellos salieron hacia allá, otros hacia una dirección y otros hacia otra. Pero unos cuantos se quedaron mirando lo que yo les dije que miraran. ¡Amén! 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 Nosotros estamos exactamente lo que ese profeta dijo que hiciéramos, que nos quedáramos quietos allí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Eso está muy rico. Pueden tomar asiento, él dice. Entonces el hermano Biller tuvo un sueño. El hermano Branham estaba recogiendo el ganado, pero algunos se habían descarriado. Dice que se habían ido. Esos son los que se fueron por la montaña. Dice que se fueron descarriados. Dice que estaba recogiendo el ganado y eso era esta iglesia, manteniéndolos a ellos de ese lado del río. Acuérdense que no estaban al lado derecho. Están acá. Dice que el hermano Biller estaba al lado izquierdo y él estaba al lado derecho. El ganado realmente se iban a ir por el camino suave, la denominación, si pueden. Lo cual, el camino significa la denominación. Dice, yo comencé a llevarlo a él por el camino nuevamente para ver que ellos no se fueran en esas denominaciones. Él los estaba llevando de nuevo a donde ellos habían venido. Ellos se habían ido. Así que los que aún se habían ido, él los estaba regresando de nuevo. ¿A dónde? Aquí, a este mensaje, a esta palabra. Ahora, inmediatamente después de eso, el hermano Robertson tuvo un sueño. Todos sus hermanos estaban juntos y llegamos a un lugar para la cena. Y yo sé que ustedes han escuchado esto varias veces, pero es tan bueno. El hermano Fred Softman se levantó y dijo, Elías, el gran profeta, hablará aquí hoy en la tarde. Y luego, cuando todos cenamos, todos se fueron. Y él se preguntó, ¿por qué no esperaron a escuchar la palabra hablada? Ahora, ¿ven cómo eso encuadra con Junior Jackson? ¿Cómo eso da exactamente con lo que el hermano Biller dijo? Nadie esperó para averiguar. Entonces, ¿qué nos está diciendo otra vez? Esperen, quédense aquí mismo, escuchen esa síntesis, en esa palabra, escuchen esa palabra. No se vayan de esa palabra. Tienen una pregunta, vayan a la cinta, amén. Gloria al Señor. Amén. Es una confirmación a la novia del Señor Jesucristo. Él dice, luego la hermana Collins tuvo un sueño de estar aquí en la iglesia y que había una boda que estaba por tomar lugar, por acontecer. Y cuando lo hizo, ya había un novio que entró perfecto. Pero la novia no estaba perfecta. Sin embargo, era la novia. Ahora, esa es la iglesia. Y eso era como una comunión o un servicio que estaba sucediendo aquí, como una cena que estaba siendo servida. Y eso como que no le gustó mucho a ella porque el hermano Neville estaba sirviendo una comida en la iglesia. Pero dice que era la mejor cena, comida que ella había visto. Que ella
tenía mucha hambre, pero ella pensó que en el sueño que quizás no debían servirla allí y que ella iba al restaurante Ranch House a comer, y cuando le hicieron, la luz al lado derecho se apagó. Ahora, ustedes saben lo que eso es. Ahora, el alimento, la comida, no está perfecta, pero el novio sí es perfecto. La novia no es perfecta aún, pero el alimento que estaba siendo servido, que estaba siendo dado, no era comida literal. Es el alimento espiritual que ustedes han estado teniendo todo este tiempo. Amén. Amén. Así que, ¿qué estaba comiendo la novia? Alimento espiritual, este mensaje. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. ¿Verdad que es rico? Eso es rico. He sido bendecido. Y regresé a esta visión y allí está un edificio largo. Y la voz me dijo, y todos ustedes recuerdan esto, o muchos de ustedes, la voz me dijo, trae alimento, almacénalo. Es de la única manera de mantenerlos a ellos aquí, es darles alimento. Dice, yo traje un barril lleno de zanahorias, vegetales, cosas. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Recuerdan la visión? Y cuando el alimento en ese edificio, el edificio largo, yo pude ir a extranjero y regresé a este pequeño edificio y ahí hicimos bastantes cantidades de cintas y las pirámides y todo para mostrarle a la gente la hora en la que estamos viviendo. Ahora, compare eso aún con los otros sueños. Escuchen. Esto fue una visión. El alimento. Aquí está. Este es el lugar. Este es el lugar. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Ven, tomen asiento. Fue una visión. Amén. Déjeme decir, porque voy al oeste, no quiere decir que esté dejando este tabernáculo. Esta es la iglesia que Jehová Dios me dio. Aquí está mi cuartel general. Aquí es donde yo me quedo. Y yo solo voy en obediencia a una comisión que me fue dada por una visión. Y esto se siente aquí como el hogar mío. Este es el lugar. Y si ustedes se fijan, el sueño habló lo mismo. ¿Ven dónde está el alimento? El alimento está aquí, hermanos y hermanos. Aquí está el alimento. Amén. Puede ser el tiempo del fin. ¿Verdad? ¿Recuerdan el mensaje? ¿Es este el tiempo del fin, señores? ¿Pudiera ser este el tiempo del fin? Dice, aquí pudiera ser. ¿Lo será? Dice, apenas lo digo, ¿será que sí? ¿Pudiera ser el tiempo del fin? ¿Pudiera ser tiempo para que los arcoíris se esparcen sobre los cielos y anuncien de lo de los cielos diciendo, el tiempo no será más? Y eso viene. Viene. Viene muy pronto. Porque yo creo que estos mensajes este día están siendo cumplidos ahora mismo. Ahora mismo. Amén. Así que el profeta nos está diciendo que este pudiera ser el fin. Así que el hermano Branham, ¿qué debe hacer cada uno? Si este es el tiempo del fin, ¿qué debemos hacer? Y aquí está el profeta diciéndonos que este pudiera ser el fin. ¿Qué debemos hacer? Él dice, si lo es, vamos a prepararnos, amigos, para encontrarnos con Dios. Es lo que nos está diciendo. Vamos a prepararnos para encontrarnos con Dios. Señor, Señor, si eso es, ¿qué debemos hacer? Yo quiero saber, tú eres el séptimo ángel mensajero. ¿Qué debemos hacer, hermano Branham, para prepararnos para encontrar a Dios? Yo quiero saber qué es lo que tenemos que hacer. Ha habido bastante alimento almacenado. Vamos a utilizarlo. Vamos a utilizarlo ahora. Eso es lo que debemos hacer.
poner en uso ese alimento ahora mismo. Amén. 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 Tomar asiento. Oh, la gente se queja de que ponemos cintas y fue el profeta que nos dijo qué hacer. Ustedes quieren prepararse para esos arcoíris. Ha sido almacenado suficiente alimento. No he terminado. Escuchen a este profeta tan humilde. No me escuchen a mí. Escuchen lo que yo he dicho. Amén. Escuchen lo que yo dije. Lo que yo dije o he dicho es el mensaje. Es el mensaje. Eso es lo que él dijo. Que él es el mensaje. Gloria al Señor. Tomen asiento. Qué rico eso. No presten atención al mensajero. Vigilen el mensaje. Mantengan sus ojos no en el mensajero, sino en el mensaje. Lo que dice. Eso es lo que hay que mirar. Y voy a insertar algo aquí del mensaje para ustedes. Nosotros nos damos cuenta entonces que cuando un hombre viene enviado de Dios, ordenado de Dios, con la verdadera, el verdadero así dice el Señor, el mensajero y el mensaje es uno y lo mismo, porque él es enviado a representar así dice el Señor, palabra por palabra. Así que él y su mensaje son lo mismo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si no les gustan esas citas, tienen que vérsela con el Señor. Mientras tanto, todo mensaje hasta donde yo sé será predicado. Será aquí mismo en este tabernáculo. Aquí es donde las cintas estarán. De aquí saldrán las cintas. Amén. Aquí es donde está mi cuartel general. Amén. Y las cintas continuarán a ser tocadas aquí siempre. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Yo sabía que los iba a gastar pronto. Pero esto es bueno. Es bueno. Así que ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Él dice, estamos entrando en juicio. Él dice, misericordia ha sido rechazada. Es lo que él dijo. Pero él dijo, gracias a Dios, nosotros tenemos alimento escondido, alimento espiritual del cual nos estamos sustentando, de la bondad de la revelación de Jesucristo en nuestros últimos días, vindicándose entre su pueblo nuevamente. Eso es quien somos nosotros. Amén. Alimento escondido espiritual para la novia de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Ven, tomar asiento. Así que tenemos alimento espiritual para combatir al enemigo. Porque él dijo que estamos en una lucha contra el enemigo. Y él dice que hemos estado en entrenamiento. Y ustedes tienen que saber cómo combatir a ese enemigo. Tienen que aprender sus tácticas, aprender lo que él hace. Y cuando ustedes se alimentan de ese alimento, ustedes vigilan ese enemigo y saben. Y cuando tienen bendición espiritual como no está dando ahora mismo,
Tenga cuidado. Él está allá a la vuelta. Él viene por ustedes. Pero si ustedes tienen que saber, bueno, esta noche, ustedes tienen que estar vigilando como un boxeador, que tiene que estar pendiente, vigilando. Usted vigila sus tácticas. Si él sabe que él viene al ataque. Y cuando viene, usted dice, yo puedo resistir un golpe. No yo. Yo quiero que ese golpe no me dé. Él dice, por eso es que estamos siendo entrenados. Es por eso es que en esta noche, en ese mensaje, él nos está asegurando de que estamos haciendo exactamente lo que el profeta nos dijo que hiciéramos. No queremos cambiar nada. Yo quiero hacer exactamente lo que él dijo que hiciéramos. Quedarnos aquí, quedarnos en esa palabra, permanecer en ese mensaje, regresar a esa cinta. Si usted tiene una pregunta, vaya a las cintas. Ese es el alimento espiritual del cual nos estamos sustentando. La misericordia ha sido rechazada una y otra vez. Estamos aquí. Dice, es una historia de amor para esa novia, pero cuando viene ese enemigo, usted tiene que estar preparado. Estábamos hablando eso en este fin de semana. Usted tiene que estar preparado. Y dice usted que en el boxeo, usted le da el 1, 2, 3. ¿Han escuchado eso alguno de ustedes en el boxeo? El puño 1, 2, 3, lo puede noquear cada vez que viene. Amén. Yo quiero darle el 1, 2, 3. ¿Saben ustedes lo que es el 1, 2, 3? La palabra escrita. Ese es el primer puño, ¿verdad? The spoken word. La palabra hablada. ¡Bam! And then the living word. Y luego la palabra viva. La palabra viva. ¡Bam! ¡Bam! Gloria al nombre del Señor. Eso lo va a noquear cada vez. Cada vez. Gloria al Señor. Amén. Maravilloso. Gloria al nombre del Señor. Y como decía el hermano Billy Paul todo el tiempo, dice, siempre van a alinearse. La palabra escrita y la palabra alineada, y nosotros estamos alineados porque nosotros somos la novia de Cristo. Dice, esa novia, cuando esa novia se reconozca, que sepa quiénes somos, que estamos en Él. No nosotros, no somos nadie. Nosotros somos pecadores indignos, no tenemos oportunidad. Pero Él vino y hizo una manera provista para la novia de Jesucristo. Y nosotros lo reconocimos. No importa cómo se vea el mundo, lo que vean, lo que piensen. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Usted es un hijo y una hija de Dios, predestinado desde antes de la fundación del mundo, para creer este mensaje, para tener una revelación de este mensaje. Oh, qué tiempo glorioso el que estamos viviendo. Qué maravilloso. ¿No les da gusto a ustedes ser un hijo de Dios en esta noche, de ser uno de ellos? Y ustedes, los que están escuchando alrededor del mundo, ustedes son parte de esta novia aquí también. Cuando él dice mi cuartel general, es la palabra, es este mensaje. Eso es lo que une a la novia. Es lo único que puede unir a la novia a Jesucristo. Es este mensaje, es la palabra. Y él lo está haciendo. El Señor ha preparado un camino. Qué maravilloso que todos nos podemos sentar a escuchar este mensaje al mismo tiempo. Gloria al nombre del Señor. Él ha sido bueno con nosotros este año. Gracias, Señor. Gloria al Señor. ¿Quién sabe qué es lo que Él nos tiene en espera para nosotros? Pero estamos en el fin, lo sabemos. Sabemos que ya estamos en el fin. Él viene por una novia. No estamos viendo la escritura siendo cumplida, la hora tardía. Como dijo el hermano, lo escuché la otra en las noticias. Dice que para la novia de Cristo es maravilloso. Dice, ellos tienen miedo de lo que mañana tiene. Pero yo estoy emocionado. Él pudiera venir esta noche. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros.
Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú haces. Gracia y misericordia este año para con nosotros. Cuán maravilloso, Señor Jesús. La palabra es más viva que nunca antes en mi corazón, Señor. Es más real, es más profunda. Llega hasta el fondo de mi corazón, de mi alma. Señor, estamos reconociéndonos nosotros mismos. Estamos haciendo lo que mejor podemos. La novia se está preparando ya mismo. Es difícil tener nuestros altibajos, pero no nos seremos movidos. Vamos a mantenernos anclados en esa palabra. Gracias, Señor Jesús, por toda tu bondad y misericordia para nosotros. Tenemos muchas peticiones que han entrado esta noche. Yo sé que hay muchos otros que están enfermos, no se sienten bien en sus cuerpos. Pero nosotros servimos a un Dios poderoso. Y Él va a responder la oración. Y estamos creyendo por ellos y por ustedes. Y en nuestro corazón vamos a prepararnos para este nuevo año que viene. Señor, déjame consagrarme más a ti, Señor Jesús. Permíteme vivir más cerca de ti, Señor. Es que ser más fiel a ti. Señor, prepararme, porque yo sé que tú vienes por tu novia, Señor Jesús. Y yo quiero ser tal y como eres tú. Yo quiero ser como eres tú, como el papá. Perdóname por todas mis fallas, Señor Jesús. Y ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí, oh Dios. De acuerdo a tu bondad, a tu amor, a tu multitud y a tus misericordias tiernas, Señor. Borra mis errores. Lávame de mis iniquidades y límpiame de mis pecados. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. En contra de ti, solo de ti, he pecado y he hecho este mal en tu vista. Para que tú seas justificado cuando hablo y que seas claro cuando tú juzgues. He aquí, yo fui afilado en la iniquidad y en el pecado mi madre me concibió. He aquí, tu deseo es que haya verdad en lo interno y en las partes escondidas. Tú quieres darme a conocer sabiduría. Límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Déjame oír gozo y alegría para que los gozos que tú has partido se regocijen. Esconde tus ojos de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un corazón nuevo en mí. No me desprecies de tu presencia, no me eches y no me quites tu Espíritu Santo. Restáurame el gozo de tu salvación y sobre mí con tu Espíritu libre. The Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, mi corazón, lloraré como David. Oraré como David. Lloraré como David. El Espíritu de Dios venga sobre mi corazón. Lloraré como David. Lloraré.
bondadoso Padre Celestial, cuán grande eres, Señor. Cuánto te amamos y te adoramos, Señor. Cuánto te damos gracias por tu tierna misericordia y amor para con nosotros, Señor Jesús. Te agradecemos por todas tus bondades y tu gracia, Señor. Esa gracia, sublime gracia que nos salvó a un pecador como yo, Señor. Padre, tú proveíste un camino, Señor Jesús. Tú viniste y te hiciste carne, Señor Jesús. Tú te hiciste yo para que yo pudiera venir a ser tú, Señor. Cuán grande eres, Señor Jesús. Te amamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias por esa gran revelación, Señor Jesús, en este tiempo del fin. Que tú has venido y estás viviendo entre nosotros. Tú viniste y te probaste este año a nosotros, Señor. Tú sanaste a los enfermos, Señor. Arreglaste los hogares, resucitaste a los muertos para probarnos a nosotros de que tú estás aquí vivo con tu novia, Señor Jesús. Tú prometiste que no nos dejarías ni nos abandonarías y lo probaste una y otra vez, Señor. Tú hiciste un camino para que nosotros nos reuniéramos a adorar, para que estuviéramos sentados juntos en lugares celestiales a oír esta palabra, Señor. Esta palabra, preciosa palabra almacenada, este alimento que fue provisto para la novia de Jesucristo, para sustentarnos, Señor, para traernos, Señor, como en el tiempo de Elías, Señor, para que no se secara la vasija. Siempre hay comida, Señor, siempre hay comida para nosotros alimentarnos. Oh, Señor Jesús, te amamos, te damos gracias por el amor, Señor, por el alimento escondido, Señor, almacenado. Todas esas líneas que hay allí en ese mensaje para nosotros son más preciosas que el oro para nosotros. Padre, te damos gracias por este mensaje este año. Padre, qué bendición ha sido para nosotros. Y Padre, tu profeta nos dijo que deberíamos mirar atrás en este año pasado para ver lo cerca, más cuánto más cerca estamos de ti, Señor, tu misericordia y tu gracia, Señor. Y así es, estamos más cerca. No somos lo que queremos ser, Señor, pero vamos encaminando hacia allá. Estamos tratando de prepararnos, Señor Jesús, de la única manera que nosotros sabemos, y es permaneciendo en tu palabra, Señor Jesús, permaneciendo en oración, Señor. Padre, venimos delante de ti esta noche para reconsagrar nuestras vidas delante de ti. Padre, mientras el mundo está allá afuera celebrando, bebiendo y correteando, Señor, nosotros estamos seguros debajo de tus alas, Señor, que nos resguardan, Señor, para traer este año nuevo. Estamos pensando, imaginando qué vas a hacer por nosotros. Este pudiera ser el año, Señor. Padre, permite que nos preparemos. Si hay algo que hemos hecho o dicho, como dijo David, perdónanos, Señor. Crea en mí, Señor, un nuevo corazón. Restáurame el gozo de mi salvación, Señor Jesús. Oh, estar burbujeando en nosotros, Señor. Nosotros no sabemos qué decir, Señor. Damos gracias por tu misericordia, Señor, la gracia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por responder nuestras oraciones, Señor. Gracias por estas peticiones que han sido escritas. Las hemos leído, Señor, delante de ti esta noche. Tú las tienes que responder, Señor Jesús, porque tú eres el gran yo soy. Y nosotros creemos por cada uno de ellos, Señor. A uno que está aquí esta noche. Todos los que están escuchando, Señor, a tu novia alrededor del mundo, Señor Jesús. Bendícelos, sé con ellos, dales fuerzas, fortalézalos, dales ánimo. Que ellos sientan tus brazos, Señor, el abrazo de tus brazos, Señor. Acércanos a tu seno, Jehová Jiré. Oh, acompáñanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, y Padre, esta noche, ahora que abordamos esta comunión, Señor, esta cena del Señor, Padre, como dijo tu profeta, como fue en los días de Moisés, dice que así salieron de Egipto, dice que tomaron la Santa Cena, así lo hacemos nosotros esta noche, y Padre, tenemos un profeta como ellos, Señor, que nos está guiando a la tierra prometida, tú lo estás usando a él, Señor, hablando a través de él, Señor, sacando a tu novia, Señor, llevándonos a esa tierra prometida, Señor Jesús. Padre, bendícenos y acompáñanos. Te invitamos, Padre, Señor. Vamos a adorarte y a tener un tiempo maravilloso contigo esta noche. Que todo lo que digamos y hagamos sea agradable ante ti, Señor Jesús. Acércanos a ti ahora, Señor Jesús. Y que este año que viene, Señor, Padre, que seamos más como tú, Señor Jesús. Te damos las gracias. Te amamos, Señor. Te amamos desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor Jesús. Gracias por tu gracia, por tu maravillosa gracia. Y ese amor, Señor, esa piedra de corona, que tú bajes, Señor Jesús, y nos corones. Corónanos, Señor Jesús.
Concédelo, Señor. Pedimos todas estas cosas en tu maravilloso nombre, Señor Jesús. Ese nombre que no se puede sobrepasar. Es el gran Yo Soy. El nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Venga sobre mi corazón. Lloraré como David. El Espíritu de Dios venga sobre mi corazón. Lloraré como David. Cantaré como David. Cantaré como David. Cantaré como David. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Qué presencia, qué unción hay aquí. Estoy tan contento de poder estar aquí esta noche. Estoy tan agradecido con lo que el Señor ha hecho por nosotros este último año, esperando lo que Él va a hacer por nosotros. Verdaderamente que no hay otro tiempo en el como este en el que tenemos que vivir por fe. No me importa lo que mañana venga. El Señor anda para siempre. Todas mis preocupaciones son para viviendo por fe. Que me espera a mí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Amén. Vivo por fe en mi Salvador. I'm trusting God. Es fiel mi Señor en toda línea. Él me guardará. Bondadoso Padre amoroso celestial, ahora inclinamos nuestros corazones y almas delante de ti. Estamos tan agradecidos por este privilegio que nos has concedido de poder congregarnos en este lugar de adoración, Señor, juntos con estos santos, estas personas que han oído este mensaje y lo han creído, lo han revelado
Nos has permitido reconocer el día, el mensaje y el mensajero para este día. Estamos tan agradecidos de poder estar juntos con personas que creemos que son porción del precio que tú pagaste, Señor, la sangre del Señor Jesucristo. Señor, entonces te damos gracias por ese privilegio, Señor, de estar reunidos aquí. De poder, Señor, unir nuestras voces en cantos, en adoración a ti. Señor, sabemos que tú, a ti te encanta la adoración de tu pueblo, y a nosotros nos encanta cantarte y adorarte. Es el honor más grande que puede haber, es poder ser uno de los tuyos, hijos e hijas de Dios en este tiempo del fin. Señor, pedimos tus bendiciones sobre cada uno de los que están congregados aquí, creyendo que cada uno ha venido esperando recibir algo de ti, Señor. Oramos que cada necesidad sea cumplida y que seamos más como tú, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón, es ser un testigo vivo, un testimonio para ti, esta palabra viva, Señor. Bendice a cada uno de los que están congregados aquí, que cada necesidad sea saciada conforme a tu voluntad. Señor, bendita sea esa palabra, que tú unjas nuestros ojos para ver, nuestros oídos para escuchar y nuestros corazones para recibir y entender esa porción que tienes para nosotros, Señor. Que no sea no solo encuentre un lugar que en nuestro corazón, sino que se mantenga viva ahí, Señor, y que tú te manifiestes en nuestras vidas para que podamos caminar contigo. Bendice a cada una ahora, Señor. Pedimos tus bendiciones ahora que venimos a este tiempo para recibir los diezmos y las ofrendas, pues pedimos que tú los bendigas, el dador, y pedimos tus bendiciones sobre la dádiva, Señor, cuando son usadas ahora para tu mensaje, Señor, para tu voluntad, en el nombre del Señor Jesucristo. He's everything to me. Él es todo. Él es todo para mí. Mi padre, madre, mi hermana y mi hermano. Él es todo para mí. Él lo es todo. Él es todo para mí. Lo es todo. Él es todo. Es todo para mí, Él es mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermano. Él es todo para mí. Una vez más, Él lo es todo, todo, todo para mí. Él es todo, lo es todo para mí. Él es mi padre, mi madre, mi hermana y mi hermano. Él lo es todo para mí. Una vez más. Él es todo, todo, todo para mí. Él es todo, todo, todo para mí. Él es mi padre, mi madre, mi hermana y mi hermano. Él es todo para mí. ¿Es todo Él para usted? ¿Lo es para ustedes? Tenemos un especial en estos momentos de la hermana Joanna Lettingham y la hermana Phillips. A cantarle. Solo creer, solo creer, all things possible, solo solo creer.
nosotros creemos. Pueden tomar asiento. Qué privilegio es en esta noche una vez más darle la bienvenida de nuevo a este púlpito para traernos espíritu alimento espiritual en su debido tiempo, almacenado para que la novia festeje en esta noche. Otro mensaje para que la novia se pueda preparar. Mi hermano Branham nos traerá el mensaje esta noche, la lucha. Es mi honor darle la bienvenida a nuestro pastor, el mensajero de Dios. Hermano, Dios los bendiga. Maravilloso el Señor, cuán dulce es confiar en Él. Estoy seguro que han tenido un tiempo maravilloso esta noche. Al abrir la puerta ya hace unos momentos y escuchar a la hermana Gertie entonar ese antiguo canto, sigue aferrado, solo por una hora más. Trajo recuerdos de mi pequeña iglesia, como era antes de yo viajarla otra vez para ir a los campos en la hora misionera. Ahora estoy viendo, buscar primeramente a Dios aquí enfrente sobre esta antigua columna. Recuerdo que Sammy Davidson pintó eso allí hace como 25 años. Del otro lado pienso que tiene... ¿Dónde pasará usted la eternidad? Piénselo. Justamente aquí estaba una mujer junto al pozo y Daniel en la cueva de los leones. Oh, vaya, han sucedido muchas cosas desde entonces. Por eso, de las 5 esta tarde recibí una llamada de emergencia de aproximadamente 30 o 40 millas por acá del campo, de una mujer muriendo, una amiga muy preciosa, la madre de Georgie Carter. Y yo sabía que había suficientes ministros aquí para relevarme hasta que regresara. Eddie también ha estado muy grave. Mientras estábamos allí, Jehová Dios se movió en la escena y la hermana Carter ya no corre peligro de morir. Así que, pues, estamos agradecidos por eso. Y ahora pronto llega el momento para el servicio de la Santa Cena. Pienso que lo harán como a las 12. ¿Qué habrán fijado para tenerla? En cualquier momento ahora, dice el hermano. Simplemente en cualquier momento entre nosotros. ¿Cuántos tomarán la Santa Cena esta noche? Veamos sus manos. Eso es maravilloso. Muy bien. Quiero hablar una que otra palabra. Tal vez tenga mi reloj aquí como por 10 minutos, 15. Y daremos inicio a la Santa Cena. Ahora, ¿llaman ustedes? Amén. Es que aquí ustedes han pasado muy bien, ¿verdad? Vaya, si aquí no está el hermano Thomas Kidd y la hermana Kidd de por allá de Ohio. Supongo que están por acá. Oh, qué bien. Espero que eso quede en la cinta y yo lo tenga. ¿Saben? Pero ellos no se rinden. Están a pocos días de los 100 años, pero eso es lo que me mantiene con ánimo. Ver personas así. Pensar, yo soy un anciano, y antes de que yo naciera ellos estaban predicando el Evangelio. Y ahora aquí estoy, un anciano, y ellos, si no pueden salir y hacer sonar su voz, simplemente toman una grabadora y van de hospital a hospital, de casa en casa, predicando el Evangelio. Eso está muy bien. Amén. Realmente estoy muy contento por ellos y por todos los que han esperado estos servicios aquí. Ahora recuerden, nos anunciaremos ahora, el Señor mediante, tan pronto la iglesia esté terminada. Dicen ellos, será como para el 10 de febrero. Pues vamos, si el Señor dispone, debemos tomar por lo menos 8 o 10 días, o tal vez 2 semanas, en esos 7 sellos del Apocalipsis. Y les enviaremos tarjetas a las personas que nos visitan de los alrededores, desde aquí de casa. Les haremos saber con suficiente tiempo de anticipación, por si quieren venir. Bueno, con mucho gusto lo recibiremos aquí.
Y puede hacer que el Señor despliegue para nosotros otra muestra de su presencia como lo hizo la última vez que terminamos con las siete edades de la iglesia. Si quieren orar por alguien, bueno, recuérdenme a mí todo el tiempo, que yo verdaderamente lo necesito. Ahora, estoy un poco avergonzado de mí mismo por ocupar estos 10-15 minutos aquí para decir algo antes de comenzar, pero inclinemos nuestro rostro solo por un momento. Señor Jesús, la batalla algún día terminará. Y no habrá más enfermos por los cuales orar, ni más pecadores para arrepentirse. Pero Padre, mientras estemos en este día, permítenos trabajar mientras tenemos luz bajo la cual trabajar, porque viene la hora cuando nadie podrá trabajar. Ahora, solo por unos momentos, Señor, no me sentiría mal si concluyera este año sin decir algunas palabras más. Ayúdame, Padre, es mi oración, para poder decir algo que siembre ánimo en el corazón de tu pueblo. Que podamos salir de aquí esta noche después de tomar la Santa Cena y saber que en la Santa Cena hay fortaleza. Israel primero tomó la Santa Cena allá en Egipto y caminaron por 40 años sin que sus zapatos se gastaran ni que su ropa se deshilachara. Y de 2 millones de personas no hubo un solo enfermo entre ellos cuando salieron del desierto. Señor, permítenos recordar eso en esta noche, ahora que llegamos a esta gran hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si hablara del tema que tenía apuntado que iba a iniciar esta tarde, estaremos aquí hasta las 5 de la mañana. Pero quiero leer tan solo una palabra de Efesios, el capítulo 6, versículo 12. Pero solo por unos momentos, para dar ánimo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Me gustaría tomar de allí un pequeño contexto, por 10 o 15 minutos, o tema, mejor dicho. Quiero llamarlo la lucha. Una lucha es una prueba de fuerza. Y nosotros, donde tenemos probamos la fuerza. Antes teníamos, el indio prendía una fogata y ponía a algunos hombres de este lado de la cuerda y a tantos de este lado, y jugaban a jalar la soga, la prueba de fuerza, y se jalaba al grupo que perdía sobre el fuego. Y ahora sabemos que hay muchas cosas, y pudiéramos basarlo sobre esto por unos minutos de una lucha. Pero quiero hablar en estos minutos rápidamente sobre la lucha más grande que hay. Es entre la iglesia y Satanás. Esa gran fuerza de Satanás. Y queremos hablar acerca de la gran fuerza de Dios en su iglesia. Ahora, esta gran lucha viene desde hace muchos años. Comenzó en el cielo, y Satanás fue expulsado a la tierra. Y entonces vino a ser un enemigo del pueblo de Dios. Y desde entonces, él ha usado toda su fuerza y estrategia para intentar jalar al pueblo de Dios sobre los fuegos, o para meterlos en sus fuegos. Y nosotros conocemos a aquel que tiene el mayor poder, Dios. Y Dios, cuando le dio a su pueblo la mejor cosa posible para combatir a Satanás, fue su palabra. Ahora, siendo que la palabra es Dios, pues ¿quién es más fuerte que Dios? Así que la palabra es Dios, y la palabra viene a ser nuestra fuerza. Dios en la iglesia viene a ser su fuerza para jalar a Satanás, metiéndole en el propio fuego que él ha hecho. Y el jaloneo continúa. Ahora, Jesús dijo en Marcos 16, en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, sé que ese es un antiguo refrán, que la gente, o que hay un antiguo refrán que, y tampoco es que sea muy antiguo, la gente en este día no cree en demonios. Pero lo que hay que hacer, en mi opinión, es conocer a su enemigo.
y conozca a su enemigo y entrene para la lucha que usted tendrá cuando lo enfrente, pues usted lo enfrentará. Y conózcalo, conozca su fuerza, y luego entrene para esta lucha cuando usted lo enfrente. Pues es algo cierto, usted lo enfrentará. Así que usted entrena para la lucha. Ahora, entrenar para una lucha es tal como con un boxeador. Su enemigo que él enfrentará allá en un combate, en la pelea, un pugilista bueno normalmente sabe y estudia a su oponente, estudia sus golpes, sabe por dónde pelea él, si se inclina hacia adelante, si es reservado, si pelea con la derecha o con la izquierda. Él estudia todo esto, y entonces, si eres un buen peleador inteligente, se consigue un compañero de entrenamiento que pelea igual como su oponente, pues conocerá todos sus golpes cuando esté en esa situación. Y yo pienso que eso es algo muy bueno que los cristianos deberían hacer. Correcto. Ahora, si usted quiere empezar a entrenar, comience con Juan 3:16, la regla dorada. Comience correctamente con eso, y eso lo pondrá en el cuadrilátero. Y después, entrene para los puños de knockout. Pues usted tendrá que usarlos. Todos saben eso. Usted tiene que entrenar para golpear a su enemigo. Siempre Dios usa su palabra. Nosotros tenemos que recordar que Dios usa su palabra para derrotar a su enemigo. Si Dios hubiera podido pensar o le hubiera podido dar a su pueblo alguna cosa mejor con la cual derrotar al enemigo, lo hubiera hecho. Por tanto, como siempre dije, cuando Dios toma una decisión, eso es lo mejor que hay. Él jamás tiene que alterar sus decisiones. Así que la primera decisión que Dios le concedió a su pueblo en el huerto del Edén, con la cual combatir al enemigo, fue su palabra. Ellos fueron fortificados con su palabra. Y ahora el enemigo va a estudiar nuestra estrategia con la palabra. Y ahora, Satanás estudió todo eso tan perfectamente que cuando vino a Eva, él tenía la mejor estrategia que pudo usar con ella. Y eso fue razonar con la palabra. Ahora, usted nunca vaya a querer razonar con la palabra de Dios. Solo créala. No intente explicarla. No intente descifrarla. Ahora, usted no puede descifrar a Dios, pues Dios es la palabra. Y ella solo ha sido hecha para creerla. Y esa es nuestra fuerza. Simplemente aceptar la palabra. Y cualquiera sabe que una semilla en la clase de terreno correcto producirá su género. Y nosotros simplemente tomamos la palabra. Y ahora, Eva comenzó a detenerse para razonar cuando ella le citó a él la palabra. Dios dijo, no comerás de allí, pues el día que comieres de allí, ese día morimos. Y Satanás nunca discutió con ella. Él dijo, seguro, eso es correcto. Pero dijo él, mira, tú necesitas un poco de nueva luz, algo un poquito diferente de lo que Dios dijo. Y si tú lo haces, serás un poco más inteligente. Tus ojos serán abiertos. Pero ella dijo, pues, Dios dijo que moriríamos. Él dijo, oh, ciertamente, ¿ven? Allí lo tienen. Tan solo eso. Ciertamente, no morirás. Pero Dios dijo que sí. Y ahí queda concluido. Y eso rompió en ese instante el gran juego de tire y aflojo de la soga y jaló a toda la raza humana a la muerte. Por Eva escuchar un razonamiento contrario a la palabra de Dios. Ahora, es una lástima que ella lo hizo. Pero eso ya pasó. Pero aún ahora seguimos fortificados. Y eso es la buena fe en Cristo Jesús. Eso lo sabemos. Dios nos dio nuestra mejor defensa. Simplemente confiar en su palabra, ¿sabes? Y muchos hoy en día dicen que no existe tal cosa como el diablo. Ellos creen que simplemente es un pensamiento. Eso es lo que creen. Y hay personas que creen que el Espíritu Santo es un buen pensamiento y que el diablo es un mal pensamiento. Pero si ustedes se fijan, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, él dijo, cuando el Espíritu Santo haya venido, y él es un pronombre personal,
Así que él es una persona y el diablo es una persona y los demonios son personas. Sí, ellos son demonios y ellos vienen de diferentes maneras. Sin embargo, ellos consideran que esa es una idea anticuada. Un hombre me discutía aquí hace unas semanas. Él decía, ¿sabe lo que usted hace? Usted sencillamente sugestiona la mente de esas personas para que piensen algo cuando usted les dice ese asunto. Solo es un cambio de pensamiento. Enfrenté ese mismo asunto una vez en la India con esos hombres santos, allí donde tuvimos creo que la audiencia más grande a la que le he hablado, una audiencia de pie como de 500,000 de personas, y yo lo capté por discernimiento en el espíritu. Ellos veían al Espíritu Santo llamar a las personas y los llamaba de las audiencias y les decía de diferentes cosas y captaba sus pensamientos. Los rajas y los hombres santos decían, él les está leyendo la mente. Entonces, unos pocos momentos, unos 5 o 6 habían pasado por la línea de oración y un hombre ciego pasó y estaba completamente ciego. Sus ojos estaban tan blancos como mi camisa. Y yo dije, ahora, aquí hay un hombre ciego. Cualquiera puede ver que él está ciego. Y dije, si yo pudiera ayudarlo, lo haría. Pero la única manera que yo pudiera sería por un don. Tal vez al decir algo que la he hecho. Y eso daría a pensar que si Dios sabe lo que él ha hecho, ciertamente él sabe lo que él hará. Entonces dije, ahora, mirándolo, dije, ahora, él es un adorador del sol. Lleva ciego 20 años. Cuando el intérprete lo dijo, era cierto. Dije, él es un hombre casado, él, su esposa es más bien pequeña, él tiene 2 hijos, uno como de 7 y uno de 9. Eso fue exactamente correcto. Dije su nombre, lo que era. Entonces, allá de la audiencia, del lugar donde estaba la gente, vino esa onda. Eso es mental. Eso es algo como una lectura psíquica de la mente. Entonces pensé, Señor, si tan solo me ayudas, yo necesito tu ayuda, Señor. Estas personas quieren clasificar esto como telepatía. Y no lo es. Y tú lo sabes, Señor. Sin embargo, les di la escritura donde Jesús dijo que no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. Y entonces, volteando a ver al hombre de nuevo, lo vi justamente allí encima, en una visión, con los ojos tan buenos como los tengo yo. Porque ahora es el momento. Yo dije, ahora, este hombre es un adorador del sol. Y él ha quedado ciego. Y yo dije, ahora, allí están los sacerdotes mahometanos, están los sacerdotes chiitas, los jainistas y las diferentes clases de religión, Buda. Ahora, este hombre quiere recibir su vista. Pero uno diría que él adoró a la creación en lugar que al Creador. Yo también creo eso. Pero aquí estamos en esta noche, dije, y hoy fui huésped en el templo de los jainistas donde había 17 religiones diferentes, allí para entrevistarme. Cada una de ellas en contra de Cristo. Cada una. Yo dije, ahora, muchos de ustedes hombres estaban allá. Ahora, si Cristo está tan equivocado, pues este hombre quiere estar correcto. Y ciertamente, el Dios de la creación, quien hizo el mundo, será el único quien puede darle a su vista. Eso es razonable. Y yo dije, ahora, si alguno entre ustedes, personas, los mahometanos, aquí es una religión principal, y los sacerdotes mahometanos pasan aquí y le dan a su vista, entonces yo seguiría a los mahometanos. O si los sacerdotes de Buda pasan a darle a él su vista, pero dejen que el Dios quien lo hizo a él, el Dios de alguien en algún lugar, pues tiene que haberlo. No podemos detener una creación, no podemos tener una creación sin un creador. Y se requerirá de un creador que cree la vista en estos ojos. Él llevaba ciego 20 años por mirar el sol, pensando que iría al cielo si lo hacía. El hombre hizo eso en ignorancia. Yo dije, ¿qué harían ustedes los sacerdotes de Buda? Ustedes solo cambiarán su manera de pensar. Ustedes dirán que está errado. Ellos adoran a sus antepasados muertos. Y dije, pues, ustedes lo pensarían de él. Ustedes dirían que está errado.
¿Pero qué harían ustedes? Ustedes cambiarían su manera de pensar. Y dije, ¿qué harían los mahometanos? Cambiar su manera de pensar. Los chiitas, jainistas y demás, le cambiarían su manera de pensar. Yo dije, ¿tenemos eso mismo en los Estados Unidos? Los metodistas todos quieren convertir a los bautistas en metodistas. Y los pentecostales quieren tomar a todos los metodistas y hacerlos pentecostales. Es un cambio de pensamiento. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando acerca de Dios, el Creador. Y dije, ciertamente el Creador hablaría. Ahora, yo no hubiera dicho eso si no hubiera tenido allí esa visión de ninguna manera. Ahora, yo dije, ahora, si es aquel, dejemos que él sea Dios, que venga y le dé a él su vista. Y yo dije, ahora, reto a cualquier sacerdote, o raja, o hombre santo, o cualquiera, lo que pudiera hacer, venga y déle a su vista, y yo seguiré su filosofía, usted tendrá un convertido. Y ese fue el grupo de personas más callado que yo haya oído. Nadie lo hizo. Y yo dije, ¿por qué tanto silencio? Y la razón es porque ustedes no pueden hacerlo, ni yo tampoco puedo. Pero el Dios del cielo, quien resucitó a su Hijo Jesucristo, cuyo siervo somos, me acaba de mostrar una visión que el hombre va a recibir su vista. Yo dije, ahora, si eso no sucede, entonces ustedes pueden ordenarme a que salga de la India, pero si sucede, cada uno de ustedes le debe su vida a Jesucristo. Me gustaría preguntarles, ¿cuántos aquí le entregarán su vida a Cristo si este hombre ciego recibe su vista? Ustedes ven a sus sacerdotes. Nadie pasa acá arriba. ¿Por qué no vienen si ellos les han dicho a ustedes que su religión es tan grande y tan importante? ¿Por qué no viene alguien y dice algo? Nadie vino. Yo dije, entonces, ustedes personas allá afuera, si ustedes ven a este hombre ciego parado aquí, y un médico pasó a examinarle los ojos, meneó la cabeza, dijo, está ciego. Entonces dije, seguro, él está ciego. Pero dije, sí. Y si Dios le da su vista, ¿cuántos de ustedes servirán a Jesucristo? Y hasta donde alcanzaban a ver eran océanos de manos negras. Volví hacia el hombre y dije, Señor Jesús, se ha conocido que tú eres Dios. El hombre me agarró por el cuello y allí estaba el alcalde de Bombay sentado allí, lo agarró él por el cuello y veía tan bien como cualquiera. ¿Qué es? Es un poder real. Dios es Dios. Y Satanás es Satanás. ¿Usted no cree en un diablo? Recién comencé, yo me estrellaba de cabeza con él a diario. No diga a mí que no hay diablo, pues yo sé que sí. Yo tengo que pelear con él a diario. Así que yo sé que hay un diablo. Y usted tiene que estar entrenado cuando se enfrenta a él. No entrenado en psicología, no entrenado en educación, sino entrenado por el Espíritu Santo, el poder de Dios en su palabra para hacerlo manifiesto. Conozca a su enemigo. ¡Oh, qué cosa más cruel es él! ¡Cuánto me gustaría pararme aquí ahora y entrar en eso! Regresar por la Biblia y mostrarles a ustedes a un hombre allá atrás que estuvo cara a cara con él. ¿Cómo fue que en la lucha contra el enemigo ellos mismos se fortificaron por la palabra de Dios? Noé tuvo una experiencia de eso. Y él sabía que Dios le había dicho que iba a llover. Y la lucha estaba entre la ciencia y la palabra de Dios. La ciencia dice, eso no puede acontecer. Dios dijo, eso acontecerá. Amén. Eso mismo existe hoy. Eso acontecerá. Eso acontece. Existen diablos. Pero Jesús los expulsó. Y él le dio a su vez autoridad para hacerlo. Echad demonios en mi nombre. Él echó 7 demonios de una mujer bonita un día. Y él dijo, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, él camina por lugares secos. Luego regresa trayendo consigo otros 7 demonios. Ahora, eso es para mostrar que si el hombre fue despojado de demonios, hubo algo en él que salió. Un demonio había salido. Ahora, cuando el demonio salió, eso, Dios le da a Dios una oportunidad de entrar.
Así que, y cuando sale, permítale al Espíritu Santo que entre. No vaya solo a dejar eso hasta allí. Si usted solo se arrepiente de sus pecados y sigue adelante, entonces usted estará peor que nunca. Pero haga ocupar ese lugar donde Satanás alguna vez vivió y ocupó. Logre que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Y entonces usted tendrá la fortaleza de la palabra de Dios en usted manifestada y echará fuera demonios. La lucha acontece. Las luces de la tarde están brillando. El Espíritu Santo de Dios está presente. Ahora, faltan como 3 minutos para la hora en que soplarán los silbatos. Y será la medianoche. Entonces, al dejar este edificio para ir a nuestros diferentes lugares, a nuestros hogares, y para enfrentarlo de afuera y enfrentar al mundo, no vayamos como en tiempos pasados. Vamos en el poder de su resurrección. Vamos en el nombre de Jesucristo, con un estandarte en alto y con fe en su palabra, para manejar la espada de 2 filos, con el escudo y toda la armadura de Dios puesta para enfrentar al enemigo, porque él se está fortaleciendo y tiene más poder cada día. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Si hemos llegado al final de estas cosas que nosotros y los misterios de Dios han sido completados con nosotros, nosotros estamos buscando más fuerza, una fuerza de rapto para enfrentar una fuerza peor, la cual arrebatará la iglesia y la llevará a la gloria. Debemos tenerla. Enfrentemos el 63 con un reto, como los siervos del Dios vivo que somos, y como Sadrach, Mesach y Abednego de antaño. Nosotros no nos postraremos ante los diablos de este mundo, y tomamos de nuevo esto de lo que hemos hablado, más bien presionemos la batalla. Me siento en esta noche, mientras esperamos escuchar esos silbatos como David esa terrible noche calurosa, cuando se acostó allá debajo de esos arbustos de mora y el enemigo se levantaba. ¡Qué hora la que debe haber sido para David! ¡Qué tiempo para él recostado allí! No sabía cómo moverse, no sabía por qué guiarse, pues sabía que ellos eran más en número. Pero de repente le escuchó el sonido de un viento pasando sobre la copa de los arbustos. Él supo que Dios iba delante de él y fue a la batalla. Yo en algo me siento así esta noche después del mensaje de anoche. Me encuentro en la hora más oscura que he llegado a enfrentar en mi vida. Me siento como Isaías en el templo después de ver esos ángeles. Soy un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo con labios inmundos. Pero escuchen, tengo que enfrentar eso de alguna manera. Y lo único estoy esperando oír eso arreciar sobre esas balsameras para ir a enfrentar al enemigo donde quiera que esté. Dios nos ayude a hacerlo. Ahora pienso que falta 1 minuto para las 12. Y el 62, con todo su pasado, dejemos que quede en el pasado. Vamos ahora a ponernos de pie, todos nosotros. La lucha ruge. Cada uno de ustedes. Pablo dijo, olvidando esas cosas en el pasado, todos nuestros errores del año pasado, yo prosigo a la meta del supremo llamamiento. Todos mis errores que he cometido en todos estos años, perdóname por ello. Dios, perdóname. Iglesia, perdóname. Y el ministerio que yo, con el que he fallado, así lo siento. Dios, perdóname por eso. Iglesia, perdóname mis errores. Y proseguiré hacia la marca del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Lo que trae el mañana no lo sé, pero sé quién tiene a mi 963. Levantemos ahora nuestras manos a Dios. Oremos a nuestra propia manera, haciendo nuestras confesiones. Pidámosle a Dios que nos ayude este próximo año que viene.
Padre Celestial, estando aquí de pie, muchos pensamientos están muriendo en nuestros corazones y errores del año pasado. Y a medida que nos acercamos a la muerte del 62 y el nacimiento del 63, oh Dios, que podamos subir un escalón, una escalera, hasta que podamos ver a Jesús y su programa. Que cada uno de nosotros aquí, Señor, en oración, mientras el año viejo está muriendo y el nacimiento del nuevo año está llegando, que el pecado, el hombre antiguo, la incredulidad mueran en nuestro corazón. Y el nuevo nacimiento venga con 1963, como un viento recio que sopla, que pueda llenar nuestros seres y hacernos nuevas criaturas en Cristo. Haznos siervos aptos, perdona nuestro pasado, bendice nuestro futuro, guíanos, oh Dios, con tu poderosa mano, Jehová. Bendice a estos ministros aquí, bendice a todos los laicos, todas las visitas. Acompáñanos, Señor, somos tus siervos y nos entregamos enteramente a ti para 1963. El poder de tu Espíritu tenga más preeminencia en nuestra vida y nuestro ser. Ayúdanos, Dios. Perdónanos y ayúdanos en nuestra oración. Levanta hombres poderosos, levanta guerreros poderosos de la fe. Abre este año, Señor, ese maná escondido, esa roca debajo de la roca, para que nosotros podamos ver el programa de Dios. Corona las pirámides de nuestra vida, Señor. La piedra de corona, Cristo Jesús, sobre cada uno de nosotros. Que su gran bendición magnífica sea sobre todos nosotros. Que el fuego del Espíritu Santo venga sobre nosotros. El poder de la resurrección sea manifestado. Dios, cuánto te agradecemos en esta noche. Somos tuyos, nos entregamos plenamente a ti, Señor. A medida que voy allá sin saber a dónde, ni cómo, ni lo que haré, estoy confiando en ti, Dios Todopoderoso. Tú me guiarás, tu siervo inútil. Que yo pueda ser usado para la honra y la gloria del Todopoderoso. Concédelo, Padre. Recibe nuestras oraciones. Bendice nuestros esfuerzos. Sana a los enfermos y afligidos, tanto espiritual como físicamente. Y haznos siervos tuyos. Nosotros somos el barro, tú eres el alfarero. Moldeanos a cada uno a tu propia manera, para que podamos encajar juntamente con Cristo Jesús como un miembro de su cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa, y por la causa del Evangelio. Amén y amén. My people, I will say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? Oh, my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gate. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee,
He oído su clamor y yo los libraré como los de antaño, de Egipto. Así los libraré a ustedes. Así como he venido en la plenitud de mi presencia, así como he venido en gran poder y revelación, así estaré con ustedes. Párense firmes. Así dice el Señor. Thank you, Father God. Gracias, Padre Dios. We thank you for this damos gracias new year, por esta exhortación del nuevo año, la cual nos envía con las esperanzas y con el consuelo de saber que pueden hablar estas palabras a estos hombres que no sabían. El mensaje es verdad. Y tú estás pidiéndonos a nosotros que lo respaldemos. Nosotros haremos todo lo que podamos, Señor, para respaldarte a ti y a tu palabra. Síguenos en el nombre de aquel que nos enseñó a todos que debíamos orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Señor los bendiga y los guarde. Para aquellos que ahora tienen que ir a sus casas, ya pasamos 5 minutos. Son 5 minutos en el 63. Ahora, Dios los bendiga y ustedes que quieren quedarse para la Santa Cena son bienvenidos a quedarse. Nos daría gusto tenerlos. No es una Santa Cena cerrada, es para todo creyente que esté en compañerismo con Cristo. Ustedes son bienvenidos a permanecer y tomar la Santa Cena con nosotros. Y la razón que hacemos esto es porque lo primero, estamos comenzando un viaje. E Israel, antes de ellos comenzar su viaje, mataron un cordero y comieron hierbas amargas y comenzaron su viaje. Y yo pensé, ¿cuán apropiado es esto en esta noche? Se ha matado el cordero, ha sido preparado la fiesta, y es la medianoche, fue cuando ellos la comieron. Ustedes saben, a medianoche, así que hagámoslo, ustedes que quieren quedarse con nosotros y prepárense para el viaje que está por venir. Nos dará gusto tenerlos. Dios los bendiga. Y ustedes los que ahora tienen que irse pueden ir a sus casas. Y Dios los acompaña hasta que los vuelva a ver. Amén. Los demás pueden tomar asiento y entonces comenzaremos la Santa Cena, hermano. Muy bien, Señor. Jesús, tú seremos a los pies de nuestro Salvador, a encontrarnos reunidos todos seremos. Hacémoslo de nuevo mientras estamos esperando. Ustedes saben, aquellos que están saliendo, tal vez aquietándonos, pues esto es algo muy solemne. Voy a leer algo de la Escritura aquí en un momento que es muy, muy, muy bueno. Y ahora cantémoslo de nuevo. Al venir Jesús, estrechemos la mano con alguien. Hay algo errado en su vida y la persona a la que usted le ha faltado está aquí. Vaya ahora a ellos y arréglenlo. Tiene la pianista el piano, por favor. Reunidos todos seremos. Los pies de Jesús. Reunidos todos seremos un rey.
Hacémoslo mientras están aquietando. Solo cierre sus ojos. Ya de ti. Nos da tanto gusto que hemos encontrado eso, ¿verdad? En nuestras horas más oscuras o cuando el sol está brillando, nunca nos dejan y nos abandonan. Estamos tan contentos por eso que tenemos nuestra confianza edificada sobre nada menos que la sangre de Jesús con justicia. Confiamos, Señor, no en la fama de este mundo. Nosotros confiamos, no nos atrevemos a confiar en la estructura más dulce, que nos apoyamos enteramente en el nombre de Jesús. Cuánto te agradecemos, Padre. Ya, estamos por participar de una de las pocas ordenanzas de lo natural que tú nos dejaste. Una de ellas fue el bautismo, la otra fue comunión. La que sigue fue levantamiento de los pies, lavamiento de pies. Oh Dios, entramos solemnemente, sabiendo que este Cordero es el Cordero de la Pascua. Todavía les esperaba el gran viaje por el desierto a los hijos. La sangre primero tenía que ser puesta sobre el dintel de la puerta antes de poder comer el Cordero Pascual. Dios examina ahora nuestros corazones. ¿Está la sangre allí, Señor? Si no, oramos que tú la apliques ahora mismo, quitando nuestros pecados y cubriéndolos, y serán divorciados de nosotros, Señor, los pecados de este mundo, para que seamos santos y presentables a nuestro Padre. Ahora, mientras venimos a tomar el cuerpo y la sangre derramada de nuestro Cordero, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, escudriña nuestros corazones mientras leemos, Padre, y luego haznos tuyos, porque lo pedimos en el nombre del Cordero, Jesucristo. Amén. En el libro de Corintios, capítulo 11, deseo leer algunos versículos. Comenzando con el versículo 23, leo esto. Es Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, tomó la copa, pero había, escúcheme, permítame volverlo a leer. Asimismo tomó él también la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a los otros. Si no tuviere hambre, coma en su casa, para que ustedes no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pienso en esto, el tiempo más solemne. También está escrito que cuando primero se dio esta santa cena y el lavamiento de pies que tenemos que omitir en esta noche porque no tenemos agua, el agua está cortada. Y ni siquiera tuvimos las instalaciones de los baños esta noche, porque ellos tuvieron que armar esto lo mejor que pudieron para nosotros poder este servicio en esta noche. Pero haremos como ellos, dice, creo que Lucas lo dijo, que cantaron un himno y salieron. ¿Pero saben ustedes lo que esto representa? ¿Saben ustedes, en un principio, cuando primero se dio esta orden en Israel, allá en Egipto, ellos estaban de camino a la tierra prometida? Y así es como nos sentimos nosotros en esta noche, que estamos camino a la tierra prometida. Y tenemos el viaje por delante. Y ellos tenían una señal, que cuando el ángel de la muerte pasara, debía haber sangre sobre la puerta, o el hijo mayor, o el niño mayor, moría en la casa. La intención era, y el verdadero significado, era primero aplicar la sangre. ¿Notaron a Pablo cómo lo colocó aquí? Si alguno come indignamente, él come y bebe juicio para sí, por no discernir el cuerpo del Señor, que significa lo mismo, que muerte, muerte espiritual, cae sobre la persona que participe indignamente de la cena del Señor. Eso sería andar bebiendo y en ese comportamiento y viviendo como el mundo y venir a la mesa del Señor. Nosotros no debemos hacer eso. Ahora vamos a limpiar nuestros corazones y a limpiar nuestras manos y nuestras mentes de todo mal pensamiento, para nosotros poder venir a la mesa del Señor reverentemente y en santidad, sabiendo que nos estamos conectando con nuestro sacrificio, Cristo Jesús, quien es nuestra única salvación. Ahora esta noche, la manera en que lo hacemos es que uno de los ancianos se para aquí, el hermano Sable. Y pienso, hermano Sable, en esta noche, si usted llama primero desde la plataforma, para que estas personas puedan venir de la plataforma y formen su primera línea aquí, por favor. Ahora, el hermano Sable los va a dirigir. Será por unos momentos, tan pronto demos la bendición sobre la Santa Cena. Este pan kosher es hecho por cristianos. Es pan sin levadura. Y si ustedes lo notan cuando se lo meten en la boca, es muy duro. Para que sea amargo. Está arrugado y partido, mezclado. Eso representa el cuerpo lacerado y partido de nuestro Señor Jesús. Oh, con el solo pensarlo, mi corazón pierde un latido. Cuando pienso en que Él fue lacerado y herido y golpeado, el Hijo inocente de Dios. ¿Saben ustedes por qué lo hizo Él? Porque yo era culpable, y Él vino en mi lugar, un pecador, para que yo por su sacrificio pudiera venir a ser como Él, un Hijo de Dios. ¡Qué sacrificio! Inclinemos nuestros rostros. Santísimo Dios, sosteniendo en este pequeño recipiente de metal
Este pan que representa el cuerpo golpeado, mezclado, herido de nuestro Señor, donde ese profeta aclamó, mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, cómo recordamos eso, Señor, atándome yo a ese sacrificio en esta noche. Al igual que esta audiencia, Señor, al sacrificio. Recordemos a nuestro Señor, su muerte y sus azotes, y todo lo que Él pasó por nosotros, para que nos llevamos este pan a nuestras bocas. Dios, somos un pueblo indigno. No merecemos algo tan santo. Así que permite que tu santidad, Señor, tu presencia y tu sangre limpien nuestros corazones. Y al nosotros recibirlo, que nos propongamos en nuestras mentes constantemente servirlo a Él día y noche, todos los días de nuestra vida. Ahora santifica este pan para su propósito. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y sosteniendo esto en mis manos por 30, como 33 años de servicio le he servido a mi Señor y me avergüenzo de mí mismo. Pero pienso, ¿qué haría yo si tuviera dos gotas literales de su sangre en mi mano esta noche? ¿Qué haría yo con eso? ¿Pero saben? He tenido en mis manos esta noche, ante su vista, algo mayor. Es la compra de su sangre, su iglesia. Entonces, sosteniendo esto, el jugo de estas uvas, pienso en eso. Dijo, no beberé más el fruto de la viña hasta que lo viva con ustedes de nuevo en el reino de mi Padre. Luego, noten que después que concluya la guerra del pecado, lo primero que haremos cuando lleguemos al otro lado es tomar la comunión, la cena del Señor. Vamos a inclinar ahora nuestros rostros por un momento mientras bendecimos este vino. Nuestro Padre Celestial, al pensar sosteniendo este vino, aquí que representa la sangre de Jesús, ¿cómo es que por derramar esa sangre, mis pecados han desaparecido? Han sido puestos en el mar del olvido para nunca más ser recordados. Y con esta sangre, un muchacho agonizando cierto día estaba atendido en el hospital y tú me salvaste. Oh Dios, cuánto te agradezco, Señor. Luego me comisionaste con el Espíritu Santo a guiar a las personas al Calvario y mostrarles el camino a casa. Gracias, Padre. Ahora santifica este vino para su propósito y que cada persona que participe de este sacramento en esta noche reciba fuerza espiritual y física para la jornada que nos espera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Estoy parado aquí y observo a las familias pasar, y así será uno de estos días. Familia por familia, rango por rango, uno por uno. When we meet him, what a time it will be when all the human life that's up on the earth that believed in him and trusted him will meet that day. Won't it be wonderful? We'll meet there. ¿No será maravilloso? We have to omit this. Tenemos que omitir el lavamiento de los pies en esta noche por causa del agua. No tenemos suficientes instalaciones ahora mismo y serán arregladas pronto. Estamos confiando. Pretty soon we trust they're getting along good and working fast on the new tabernacle. De alguna manera, pienso que esto es muy apropiado, tener la Santa Cena así a principios de año, a esta hora del día. Ustedes que no son de la ciudad, conduzcan mañana con mucho cuidado al regresar a casa. Que Dios los acompañe. Ustedes aquí de la región cerca, Dios los acompañe y ayude. Ahora, Señor mediante, tengo que salir para esta próxima reunión que viene en Arizona. Y entonces, si Dios quiere, estaré de nuevo con ustedes para los 7 sellos, tal como los prometí. Realmente deseo sus oraciones. Y los necesito a ustedes mucho, así que no olviden orar por mí. Y que todo salga bien para ustedes. Cierto, agradezco su asistencia y la manera como han escuchado lo que he dicho en el Evangelio. Yo creo que ahora estamos haciendo un cambio. Y les agradezco por su amabilidad. Simple person like myself tried to bring the word of God. Estoy seguro que fue algo más por lo que ustedes han venido a escuchar aparte de mí. Yo no tengo nada que pueda presentar. No tengo educación, nada de personalidad ni nada de lo personal. Entonces cuando veo personas conducir por cientos y cientos de millas y pararse y esperar aquí hasta las 2 de la mañana, no ha sido por algo que yo tenga. Cristo. Soy tan contento que ustedes lo aman a Él. Yo también lo amo. Juntos lo amamos. Y por cuanto lo amamos a Él, jamás tendremos que separarnos. Tal vez nos separemos por un tiempito aquí, a medida que el tiempo avanza, pero estaremos juntos de nuevo. Ha sido mi ambición solo tratar de guiar a las personas a ese lugar. Pero al comenzar un año nuevo, no quiero decirle a ustedes feliz año nuevo. Quiero decirles esto a ustedes. Dios los bendiga. Y si Él lo hace, es todo lo que ustedes necesitan para el próximo año. Confío que Él lo hará. Yo por su gracia intentaremos este próximo año. Él me guarda, los guarda a ustedes. Por su gracia espero ser un mejor pastor el próximo año. Lo que he sido este año. Espero ser un mejor siervo de Cristo. Me esforzaré por vivir más cerca, más fiel, de tratar de traer el mensaje tal como Él me lo da. Yo se los traeré a ustedes lo mejor que yo pueda sin retener nada que Él quiera que les dé. Haré todo lo que yo sepa. Y sé que ustedes se sienten de la misma manera. Yo tengo el sentir que todos estábamos juntos porque ya la luz está apagando y el sol poniéndose a lo lejos. La tierra se está enfriando, lo sabemos. Hablando espiritualmente, la iglesia se está enfriando y el avivamiento ha terminado. Nosotros no sabemos qué es lo que sigue, pero confiaremos en Dios en cuanto a eso, cualquier cosa que sea. Y ahora, como a veces nosotros... Yo quiero que recuerden que el tabernáculo aquí tiene uno de los mejores pastores que haya en el mundo. El hermano Orman Neville. Un hombre piadoso, un buen hombre. Y en mi ausencia, el hermano Neville queda con pleno control, así como si yo estuviera aquí. Síndicos y diáconos y demás permanecerán en sus oficios como lo hacen. Y este es nuestro cuartel general. Aquí está nuestro puesto, es aquí mismo. Billy Paul no estará conmigo allá solamente para la reunión, él regresará acá. El negocio y todo igual se manejarán aquí mismo. Solo porque voy allá no significa que los estoy dejando.
Solo hoy ustedes entienden. Solo es por una visión. Yo no sé lo que signifique. Confío y sí creo que será para mejorar toda la iglesia. Y yo sé que será mejor para todos nosotros si seguimos la dirección del Señor. Es todo lo que sabemos hacer. No es fácil para mí. Recuerdo una vez que tuve que dejar aquí a la iglesia. Algunos de los veteranos lo recuerdan. ¿Cómo no pude hacerlo? Cuando yo era un niño, no fui amado. Nadie mostró interés por mí cuando yo era un muchacho. Cuando me enteré que alguien me amaba, yo pensé, quiero morir por ellos. Y pues es porque alguien lo ama a uno. Alguien se interesa. Una vez yo estaba subiendo un poste y el gancho se soltó en un poste viejo de cedro. Y el nudo estaba bien arriba. Y le di con la espuela y me volteó. Caí como 15 pies y se me enredó del brazo. Una señora gritó y se puso las manos de esta manera. Siempre me agradó esa señora. A ella le importó. Ella era alguien que mostró interés. Siempre pensé, cualquiera que se interese por mí, yo los amo. Y aquí hace un tiempo me encontraba en el centro pensando en días pasados lo que Dios ha hecho por mí y realmente estoy agradecido. Les agradezco por su amor y compañerismo. Yo jamás intentaré guiarlos erradamente. Siempre será de la manera correcta en lo mejor de mi conocimiento. Me dijiste en esto. Yo nunca he dicho nada acerca de mí mismo. Siempre ha sido Jesucristo. Esforzándome en permanecer tan cerca en su palabra como puedo hacerlo para dirigirlos y guiarlos a ustedes a este lugar. Los encomiendo a ustedes ahora en manos del hermano Neville. Primeramente en las manos de Dios y luego en el cuidado de las manos del hermano Neville. Para pastorear la iglesia y cuidar la heredad hasta que yo pueda tener esta reunión y volver a ustedes nuevamente, confiando que para ese tiempo les pueda traer a ustedes una gran revelación de Dios que emocione cada corazón y glorifique a la iglesia de Dios. Normalmente tomamos la Santa Cena. Ya no quiero hablar más. Ustedes saben cómo me siento. Pienso que el canto que debemos cantar ahora mismo, mi fe espera en ti, Cordero, que fuiste a la cruz. Mientras nos paramos y lo cantamos, estrechémonos las manos y digamos, Dios le bendiga. Levantemos nuestras manos a Él. Cantemos hasta que nos encontremos todos ahora juntos. Thank you.
nosotros ahora. Brother Neville, why won't you dismiss us in prayer? God bless you. Señor Jesús, thank you so much for Calvary. Gracias por el Calvario. Thank you for this opportunity to gracias your por esta Lord. Oportunidad de festejar prophet, en tu mesa. Enviaste you sent tu profeta, your word Señor, and tu palabra y sanaste a las Lord, personas. We feasted on your word. Señor, hemos festejado Lord, de tu what palabra. An opportunity we have, ¿qué oportunidad Lord, right tenemos now, ahora mismo de terminar Lord, este tiempo? Escuchando we tu palabra, you, festejando we de ella. Te amamos, Lord, Señor. Te damos gracias we por la victoria. Te damos gracias Lord, por tu amor para nosotros, Señor. You tú has provisto el camino. Nos has provisto todo Lord, lo que necesitamos. Gracias, heart, Señor, del fondo del and corazón. Lord, as your prophet already y Señor, como Lord, tu profeta ya Lord, oró. As we face this new Señor, ahora que enfrentamos coming, este Lord, tiempo venidero, us, Lord, ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en esta palabra. Just to help us to just Señor, draw up a little closer to you, Lord. A acercarnos to más feast a ti, upon this word, to stay with the tape. Permanecer con stay las with cintas, the voice of God, quedarnos Lord. Con la voz de Dios, stay with our absolute, quedarnos Lord. Con nuestro absoluto, that's Señor. What we're anchored to, Lord. A eso es que estamos anclados. Lord, we thank you for it. Damos gracias we por appreciate ello. You. Bless and be with us now as we go forward, Lord. Ahora que and once again, we love you with amamos. All of our heart. Con todo and in the nuestro name corazón, of the Lord Jesus en el nombre Christ. Del Señor Jesucristo. Till we meet, till we meet, at nuestro, buen Jesús. God bless you. Dios los bendiga. Till we meet, unidos, till we meet. God be with you. Dios esté con ustedes. Let's sing one more time as we're dismissed. Till we meet. God bless you. Dios los till bendiga. We meet. Oh, till we meet. Don't you love him? Le amo. At Jesus' feet. Esperemos. Oh God, reunidos be with you till we meet again. One more time, till we meet. Just real softly, suavemente. Man. Tararear la hora que nos vamos.
Dios te bendiga. Que Dios los bendiga, hermanos.